Todos hemos estado en un sendero perdidos por unos breves minutos hasta que ¡boom! Vemos un barrote de madera y sentimos el alivio de saber por dónde seguir. ¿Qué son las balizas y para qué se baliza un sendero? Hoy lo descubriremos. Team, bienvenidos una vez más a este episodio de mitad de temporada de Ferox. Hoy nos acompaña Mónica y Alex de Baliza México y platicaremos de su trabajo en los senderos balizados. Bienvenidos muchachos a este espacio. Estamos muy emocionados de que estén el día de hoy aquí y pues antes de continuar me gustaría que cada uno se presentara con la audiencia que nos está viendo. Pues muchas gracias Toño por invitarnos, bien contentos también de estar aquí en tu programa y pues mi nombre es Mónica Béjar. Yo veo la parte ejecutiva de nuestra empresa, que es Baliza México. Alex. Pues igual, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Alejandro Villelas y a mí me toca la parte técnica de nuestra empresa. Primero me gustaría preguntarles cómo nació Baliza México, a ver si alguno, alguno de los dos lo recuerda. ¿Cómo recordamos ese día? Pues yo creo que el origen, ¿no? Más allá de cómo nació la empresa, es la necesidad y la inquietud que teníamos de tener espacios donde poder recorrer, ¿no? De una manera segura y con orientación. Pues nosotros somos de frontera, entonces pues tú sabes que había que cruzar Estados Unidos para poder hacer un hike, ¿no? Y no teníamos ese equipamiento, esa infraestructura en nuestro país, particularmente aquí en Baja California. Entonces, pues platicando, ¿no? De cómo podía suceder eso, cómo se podía lograr, y al ver que pues nadie más lo hacía, estuvimos investigando en México, en el país, oye, alguien que se dedica, teníamos la referencia precisamente de la Federación Española, no sabemos lo que sucede en Europa alrededor del senderismo, pero no sabíamos en México quién lo hacía, entonces investigamos y pues no, encontramos que nadie se dedicaba a esto, a hacerlo de manera profesional. Y pues en un arranque de ideas y de entusiasmo dijimos, pues lo hacemos nosotros. Y pues a partir de ahí, ¿no? Surgió Baliza México. Pero sí, ya después de la práctica sí surgieron muchas dudas. Pero nada que nos hiciera flaquear, ¿no? Sí. Todo siempre fue avanzar y tratar de hacerlo mejor y aprender de nuestros errores. Y bueno, pues ahí va, ¿no? Sí, y esta parte también me imagino que debe ser un poco complicado como una empresa pionera en lo que hacen aquí, no solamente en la región, sino a nivel país, ¿no? A nivel México, el ir construyendo una empresa como tal que se dedique y que ese sea el producto. O sea, se han enfrentado a ese tipo de, no sé si llamarlo estigmas o pensamiento. Pues, sí, es que es empezar de cero realmente, porque no tienes referencia de nada, ¿no? Estaba el conocimiento de Alex, ¿no? El aprendizaje teórico, los dos estuvimos capacitándonos para esto, pero ya llevarlo a la práctica y construir una empresa que se dedique a esto, pues sí, te enfrentas con muchas complejidades de muchos tipos, ¿no? En la parte de gestión, en la parte de financiera, en la parte de establecer facultades y obligaciones y responsabilidades, hay muchos aspectos, ¿no? Y no tienes una referencia. Continuamos ahora con la dinámica. En la siguiente dinámica tenemos algunas preguntas, les vamos a entregar un pizarrón y un plumón, preguntas que tienen como respuesta algún sendero, ¿no? Okay. Dependiendo de la característica que digamos, es el sendero que ustedes anotarían. No se vale ver al compañero, por favor, aquí me voy a poner en medio. hago la pregunta, damos, ¿qué? ¿10 segundos, les parece? 10 segundos, va a aparecer el conteo aquí del número en la parte de abajo. No hagas trampa. Y yo les voy a pedir que muestren su tarjeta, la muestran a la cámara, solamente así, y vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Okay. Muy bien. ¿Qué sendero homologado aquí en Baja California es el que tiene el mayor desnivel positivo? El desnivel acumulado. Muy bien, a ver, mostramos a la cámara. A ver, ¿qué pusiste? Se robó la. Muy bien, a ver, nuestro equipo de técnico que nos compruebe la respuesta, a ver, por ahí. Aquí estoy comprobando. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué sendero es el más largo, el que tiene mayor longitud? A ver, lo mostramos.
El descanso, sí. Contesta Mónica, y Alex también contesta. El descanso es, lo sacaron bien las dos. ¿Alguien recuerda cuál es la longitud del sendero? 15.5. Sí, yo me acordaba que era algo de 15, pero no sabía. Muy bien. ¿Cuál consideran que es el sendero más visitado? De todos los que han hecho, ¿cuál es el más visitado por las personas? Muy bien, lo mostramos, a ver. El coronel y el coronel. Bueno, yo también, si a mí me preguntaban eso, yo también. A su consideración, ¿cuál sería el sendero de los homologados que tenemos aquí en Baja California? El sendero que es menos conocido, bueno, el que ustedes creen que haya menos afluencia. ¿Y a qué creen que se deba eso? O sea, hay senderos que a lo mejor va mucha gente y a otros que va menos. Muy bien, a ver, ¿quién quiere mostrar su respuesta primero? A ver. Cerro Bola y Metropolitano. ¿Metropolitano? ¿Qué? ¿Y te acuerdas? ¿Cuál es eso? Conocido, muy bien, ¿por qué crees que el Metropolitano? Bueno, mira, nos dimos cuenta que la balizó, no se acuerda. Pues no sé por qué la gente no lo conoce, pero es un sendero muy amigable. Son 5 kilómetros, me parece, ¿no? Sí, pues entre sus variantes, 4 y cachito, ¿no? Okay. No sé la razón por qué la gente no acude a él, porque es un sendero muy amigable, está cerca, está en Rosarito. ¿Está en la ciudad de Rosarito o está hacia el lado del Coronel? Está por el lado donde está el Parque Metropolitano, que es el parque de los rosaritenses, sí. Un lado del Cañón Rosarito. Creo que eso tiene mucho que ver, como también nadie conoce el Parque Metropolitano. Sí, porque yo te dije, sí, te dije, pero no sé dónde está. No sabes dónde está el Parque Metropolitano. Sí, como porque el parque es un parque grande y normalmente siempre sí es concurrido, pero entre las personas que viven aledañas a la zona. Y normalmente si tú vas en algún momento al sendero Metropolitano, vas a encontrar personas en el sendero. Normalmente sí hay personas en el sendero, pero son las personas que van al parque, que viven ahí cerca. Y que, pues, normalmente siempre hay personas en el parque, en los kioscos, etc. La última pregunta antes de pasar a la siguiente dinámica. Bueno, ahorita José me está dando señas que tiene más preguntas, pero ¿cuál es su sendero favorito de los 14 balizados? ¿Cuál es su favorito? Y porque debe haber alguno que a lo mejor digan, ay, pues, por la distancia o por la flora que se ve, no sé, por la manera en que hicieron el estudio, el trabajo, este fue mi favorito. Es que hay muchos segúnes, ¿no? Sí, sí, sí. A ver. Es que hay muchas categorías. Bueno, sí, pero dos favoritos. A ver, vamos a ver. Más en la categoría de la parte visual y sí, ya mira, y sí, también. Mira, creo que pues dos categorías. A ver, primero uno y luego ya vemos el otro. ¿Quién quiere ser primero? Bueno, yo puse por. Antes de. Para que no se sienta nadie. Sí, para que no haya malos entendidos. Por la parte de la riqueza. Su vegetación, visualmente hablando, porque muchos senderos tienen mucha riqueza en el ecosistema y hay mucha vegetación muy interesante y muy bonita. Justo hoy vimos una publicación muy padre del Toyón. Próximamente. Bueno, ya va a estar inaugurado cuando salga, pero... recientemente inaugurado. Sí. pero el espectáculo natural que te da ese sendero para mí, esos dos senderos, para mí, bueno, pues es un regalo, ¿no? Que es el Pacífico y el Mirador de Altar en San Pedro Mártir. Sí, bueno. En la parte, específicamente en la categoría de visual. Ok. Y a ver por acá. Sí, en mi caso, pues, igual, el Mirador de Altar es significativo, sobre todo también porque... Es el primer sendero que recorrí de manera como oficial, practicando senderismo. Ok. Entonces, pues también tiene como esa parte.
Y el Centinela es mi favorito en la categoría de exigencia técnica dentro de los homologados. Porque pues también es como otra área que a veces se disfruta, ¿no? Que un sendero te exija. Entonces, dentro de los homologados, creo que ese me gusta mucho en esa categoría. Para mí, un sendero puede tener distintos significados dependiendo del tipo de sendero. Pero yo creo que es un... Yo lo considero un espacio para aprender. Porque me representa mucho una conexión con el tema de autoconocimiento, de cómo pues enfrentar situaciones, sobre todo considerando, por ejemplo, senderos que he llegado a hacer en modo solitario, los puedo conectar mucho con esa parte, ¿no? De cosas que realmente nunca te darías cuenta, o sería muy difícil que te llegues a dar cuenta en la ciudad cuando tienes tantas opciones para poder hacer las cosas y tantas vías que te pueden facilitar algo. Ahí pues muchas veces no tienes esas vías, no tienes esas ayudas, no tienes esas facilidades. Entonces pues tienes que ponerte creativo, ¿no? Y además de creativo, pues en la mejor... en el mejor modo posible, en la mejor actitud para pues poder salir de ahí, ¿no? Entonces se me hace muy interesante esa forma de abordar ese tipo de senderos. Y pues está el hecho de la libertad, ¿no? De que en un sendero pues al final las decisiones las tomas de manera libre. Entonces, sea como sea que resuelvas las situaciones, las resuelves con total libertad. No estás dependiendo necesariamente de algo. Entonces, pues es como el mismo aprendizaje te retroalimenta en el momento. Pues por nuestra parte es todo, chicos. Agradecemos todo el tiempo que estuvieron ahí sentados viendo el video. Esperemos que la entrevista les haya gustado. No olviden suscribirse, darle manita arriba, comentar, seguirnos en las redes sociales. Aquí van a aparecer todas las redes sociales en la parte de abajo. Y pues nos estamos viendo y que tenga felices kilómetros. Hasta luego. Bye. Bye.